Bienvenidas a Mujerízate. Yo soy Diana. Yo soy Fer. Y este es un nuevo programa más. ¡Yeah! Me vi muy así como muy conductora de televisión. ¡Yeah! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amiga? ¿Y tú? Muy bien, contenta, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en un nuevo programa más. Sí. Obviamente, como ya saben, nuestra tradición. El vinito no puede faltar, así que... Teníamos sed, entonces ya habíamos tomado un poco. Salud, chicas bellas. Recuerden que ustedes también nos pueden aquí acompañar con lo que ustedes gusten, con lo que ustedes quieran. En general. Ay, bueno, pues es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes. Recuerden, antes de comenzar el tema, que va a ser un tema muy bonito el día de hoy, recuerden suscribirse, darle like, me gusta, me encanta, compartir... Y bueno, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado aquí. El programa pues es para ustedes, así que gracias. Y bueno, gracias. Amiga, platícanos qué vamos a hablar. Amiga, pensé que tú tenías el tema. No, no es cierto. Vamos a hablar de un tema lindo, tierno, pero a la vez como que yo creo que, no sé. Se van a sentir identificados en ciertas etapas, ¿no? Así es, pero exactamente. Es la evolución de niña a mujer. ¡Wow! Obviamente, porque nosotros somos niñas, ¿no? Y no sabemos todavía qué sucede ser mujeres. A ver, amiga, ¿cómo fue esa parte de tu infancia? Ok, pues fue muy bonita. Tengo una hermana que nos llevamos con años... muy seguidos, por llamarlo así. Ella tiene, por ejemplo, nos llevamos por un año y mes. Ya me hice bolas, pero nos llevamos por un año y mes. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Entonces, te di contenido. Ay, corté, ya. Ya. Okay. Ya me confundí. Ya. Ok, el vino, ya, perdón. Está. Ok. Tengo una hermana que nos llevamos por un año y mes, entonces la verdad es que mi infancia fue como acompañada de ella. Entonces, a lo que mi mamá me platica, porque la neta ya no me acuerdo mucho, es que fue bonita, fue linda. ¿No te acuerdas de nada? ¿O a partir de qué edad te empiezas a acordar? Híjole, la realidad es que sí me acuerdo como de ciertas cosas. Okay. O sea, sí me hace, por ejemplo, cuando conocí la playa, que para mí fue muy bonito. Okay. Cuando fui al cine por primera vez, como ese tipo de cosas. ¿Sabes? Cuando, pues, iba a la escuela, siempre era la más alta, entonces, de toda el kinder, de toda la primaria. Entonces, recuerdo que cuando fue lo del vals, ya sabes que cuando sales de la primaria que haces tu vals de salida, sí, literal, sí. Era la última de toda la escuela. Entonces, pues, básicamente, es que eso no estuvo tan chido, pero no pasa nada. Fui de la escolta. Okay. ¿Sabes? Entonces siempre me gustó como esa parte. Ah, ¿y tú? ¿Cómo, qué padre. ¿Cómo era Fer de baby? Pues sí, sí me acuerdo de bastantes cosas, ¿eh? La verdad es que una Fer de chiquita. Mini Fer. Así tipo en el kinder, no sé, yo era así como muy acelerada, ¿sabes? O sea, es como una parte de... No llegaba a ser hiperactiva, pero sí dice mi mamá que era... Desde que le llamaban en el kinder y decía, es que Fer no se está quieta, ¿no? Sí. Es que Fer, literal, era de estar ya terminada sus cosas, su trabajo y quería hacer el de los demás y como no me dejaban, pues me enojaba, entonces decía así como que ya se ha revuelto, ¿no? Entonces era muy, 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 no sé, casi hiperactiva, ¿no? Casi. Fíjate, hay situaciones donde, no sé, ya fui creciendo y demás al siguiente nivel de kinder 2. Y un escándalo. Oye, ¿no te ha pasado? Porque también es una etapa bonita, ¿no? Las mujeres somos como más despiertas. ¿Tuviste novio en el kinder? ¡Diablos, señorita! No. Gracias. No, mamá, no. No, para nada. ¿No? No, mi novio fue a los 15 años. Eso fue Roger Ladd. Hace unos años. Pero sí fue a los 15. Oh. Como que era, no sé, no me gustaba así como tanto, ¿sabes? Pero esta parte, obviamente, de kinder, eres un bebé, ¿no? O sea, ¿tú sí tenías novio? Sí, amiga. Mi primer novio fue de kinder. Y era el hijo de la directora. Entonces, wow. Estuvo muy, muy lindo y muy chistoso a la vez porque... O sea, me contemplaban mucho, para todo me consentían. Claro. Fui la reina de la primavera. ¡Eso! Pero lo que más me da no sé, como... Me cae variedad, como dicen las mamás, ¿no? Se me hace muy chistoso que
llegué a ver a este noviecito a los 15, 16 años y se acordaba mucho de varias cosas que tuvimos con, o sea, que vimos en ese momento, ¿no? Porque nuestras mamás nos llevaban al cine, o sea. ¡Wow! Pero era así como que noviecito, o sea, éramos como muy amigos, ¿no? Más bien. Entonces, yo lo, o sea, lo rompí y él se quedó mucho en la mente porque lo rompí porque iba a andar con Enrique Iglesias. Entonces, él se quedó así como, es que, ¿te acuerdas cuando me rompiste? O sea, yo había cosas que no me acordaba, le dije, bueno, qué lindo, ¿no? Que eso es especial, que se acuerden de ti. Claro, está padrísimo. Dejé huella. ¿Y anduviste con Enrique Iglesias? Ay, no se me ha hecho. No se me ha hecho, pero es mejor. Es mejor mi marido. Oye, qué padrísimo. Sí. De hecho, ahorita que comentas, yo me he encontrado a compañeros uh-huh. de kinder, primaria, uh-huh. y es muy chistoso. Sí. Muy chistoso, muy lindo recordar todos esos momentos. Obviamente ya muchas ya son mamás o son papás, claro, o así, ¿no? Y cambia todo. Pero recuerdas esa etapa y una vez reflexionando mi vida, te das cuenta, y creo que es un consejo que les doy a todas mis bellas, es que disfrutes cada etapa, ¿sabes? Claro. O sea, si yo ahorita hubiera sabido todo lo que he vivido y así, creo que hubiera disfrutado más ese tipo de cosas, de relaciones con las amistades, ¿sabes? Esas amistades sinceras. Sí. Yo, por ejemplo, pues mis amigas, pues no tengo amigas como de esa etapa, pero sé uh-huh. que muchas otras, pues sí las tienen, ¿no? Como amigas de 20, 30 años o amigas que se conocieron de la prepa y ya son todas unas adultas mamás, okay, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Pero creo que eso, yo creo que ese consejo le daría a Diana, como que disfrutes más esa etapa. Más esa etapa. Cada etapa, ¿no? Porque también sí, exacto, cada, muy aceleradas. Cada etapa. Y repito, las mujeres somos más aceleradas que los hombres. Uh-huh. A lo mejor los hombres pueden estar bobeando, el niño puede estar bobeando en otro lado, y la mujer así de, ya, ¿cuándo te me vas a declarar, ¿no? Así. Sí. No, vivimos diferentes etapas, obviamente. Entonces, tanto maduramos más y tanto le metemos el acelerador más, ¿no? Así es. Mayormente. Pero ¿cómo era una Diana, amiga? Una Diana en la pubertad. Ni siquiera eres adolescente, pero oh, es esa transición que queremos jugar también y queremos brincotear y demás, pero también queremos que se nos respete como señoritas. Creo que aquí mi mamá debería de entrar. La realidad es que cuando entró esa etapa, pues fueron de muchos cambios. Inclusive, pues sabemos todas las mujeres que nos llega pues algo que es pues la parte de la menstruación, ese tipo de cosas. Entonces empiezas a experimentar cosas nuevas en tu cuerpo, te empiezan a crecer varias partes. Entonces, varias partes. Bueno, aquí ya no, pero acá ay, sí. Mía, no me crecía. Pero creo que esa etapa es cuando dejas de, inclusive la ropa, ¿no? O sea, sí, la ropa empieza como a gustarte un poquito más. Y en cuestión creo que me gustaba como experimentar las cosas, ¿sabes? Okay. Nunca he sido de las personas como que me dejo a los comentarios de los demás. Me gusta uh-huh. como experimentar. Como pero, que tener tu propio criterio, ¿no? Así es, correcto. Pero pues en ese momento, pues mi mamá, obviamente, creo que también fue una etapa. Si tú eres mamá, creo que vas a entenderlo perfectamente uh-huh. porque estás criando a una niña y cuando llega a esa etapa creo que va a ser muy difícil. Dicen cruz, por favor. Pero pues al final también tienes que soltar, darle la confianza y seguir, ¿no? ¿Tenías rebeldía en tu etapa? Sí, chocaron. Perdón. Mucho tu mamá y tú. ¿Qué crees que sí? No sé si también porque somos del mismo signo, no lo sé. Ah, ¿sí? Pero somos Aries. Somos Aries, entonces sí, chocábamos mucho. Y yo estaba como en esa etapa de salir con primas, así, fiestas, de quedarme en la casa de las primas, obviamente, okay, y todo eso. Entonces mi mamá como ese tipo de cosas no le gustaba, era como, no, tú eres niña de casa y así, ¿no? Sí. Y pues esa etapa creo que cuando no lo entienden los papás, pues sí tiene que haber mucho conflicto, o hay mucho conflicto, ¿no? Sí, totalmente. Entonces está muy cañón. Tú. Es que esa parte, yo siempre que las mamás e hijas siempre tienen ese tema, es raro los que me han dicho que no, pero normalmente tienen ese tema de choque, sí, de nadie me entiende y se vuelve mi mamá la peor enemiga, pero yo te amo, pero te odio un poco, pero es que te amo y así es como un choque. También porque somos muy hormonales y en ese momento pues todas las hormonas están a todo lo que hacen, así, ¿no? Es. Pero todos pasamos, yo también lo pasé, yo me considero así como, no sé, la pubertad. Sí, fui un relajo, pero también me encantaba la escuela y también le echaba muchísimas ganas a la escuela. Uy, sí, claro. Sí, pero claro, también bailaba, entonces era un como una parte de, es que amo la danza y quiero yo ser bailarina y ya definitivo. Y mi mamá así como de, no, hija, o sea, piensa una carrera bien, ¿no?
Y este, y no, o sea, que el tiempo de baile era muy corto. Yo decía, no, mamá, es que no me entiendes y no sé qué. Entonces, era una de esas pequeñas cosas que, de las cuales uno dice, es que no me entiendes, es que el mundo está contra mí, es que... Y pasan mil cosas, ¿no? Y obviamente los adultos o la mamá siempre dice, cuando crezcas me vas a entender, ¿no? La famosa frase que yo creo que es muy cierta. Y bueno, en ese caso también creo que empezamos a experimentar en cuestión de novios o tener ya una relación ahí, ¿no? Que te rompan el corazón o que eres muy feliz. O sea, como que es una etapa en la cual sí, sí o sí tienes que vivir, pero de alguna manera que en este caso pues te lo decimos como las adultas, ya que somos mujerones tal cual. Todo va a pasar, ¿no? Y que en ese caso a lo mejor vas a terminar con el novio que tú creías que te ibas a quedar de viejita, pero al final vas a encontrar el amor de tu vida después. Okay, ¿no? En ese momento, ¿no? Que, no sé, tu primer novio a los 15 y dices, ya, me voy a casar con él. Exacto, ¿no? Vamos a estar toda la vida juntos y demás. Y también, por ejemplo, lo vivo con mi sobrina, ¿no? También que está en esa etapa de que el noviecito y demás, y tú le preguntas y es de, vamos a estar toda la vida juntos, ¿no? Sí, claro. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Claro, claro. Entonces, eso pasa. Hay muchas niñas que piensan así y de repente así de vívelo, experiméntalo, ya sabes. Tú le puedes dar el mejor consejo de aquí estoy, denme confianza, shalala, yo voy a estar aquí para apoyarte, pero ya después se va a dar cuenta de ay, qué cosa, qué sea eso, ¿no? Y obviamente ahí vamos, y ahí vamos caminando en la cuestión de adulta, que en este caso pues ya somos unas adultas. Y creo, algo que tú le dirías a Fer de chiquita, ¿qué sería, amiga? Ponle un poquito el freno, ¿no? Porque sí, me encantaba, sí, era muy acelerada. Lo soy, pero también hay cosas que a lo mejor me faltó. Okay. O sea, hay etapas que a lo mejor no puede disfrutar tanto, no sé, la parte de amistades, claro, como tú dices. Igual. Lo dejé muy aparte porque, no sé, mi hija era adolescente, estaba acelerada y entonces trabajaba desde los 15 años. Así ¿no? es. Que promo de Cannes, que no sé qué, que en la Expo Cannes, que en Sony, lo que sea, en donde yo hallaba algo padrísimo. Entonces, entre escuela, trabajo, todo eso era como un poquito complicado. Y eso yo lo veía como mi prioridad a... En ese momento. Vamos a hacer un trabajo de equipo con la escuela, ¿no? Entonces, claro. Yo no viví esa parte como tal. Claro. Creo que Fer y yo tenemos como, en eso coincidimos mucho, ¿no? Exactamente, porque yo también trabajé desde muy joven y la realidad es que también estaba en una escuela de baile, pero al final de cuentas, pues obviamente los caminos pues cambian, se van, ¿no? Pero en ese momento pues es disfrutarlo, tener pues en este caso... por lo que tú quieres, lo que tú te gusta, ¿no? Porque creo que todavía lo sigues haciendo, a lo mejor no al 100, pero tienes ese gusto de baile. Sí, me encanta, no, no me entonces, he dedicado como tal, sí quiero regresar a algo, como pole dance. Ya vamos a hacer pole dance. Pero sí, sí me gusta, y siempre he dicho, lo que sí algo, una frase que tengo es de no te arrepientas de nada. 100%. ¿No? O sea, lo que 100%. Haya vivido, porque también tuve una infancia súper bonita, una adolescencia súper bonita también. Cada experiencia que he tenido es... como han mejorado, ¿no? O sea, he aprendido, he crecido y por eso soy la mujer que soy ahora. Exactamente. ¿No? Y me encanta la mujer que soy, esto. La verdad. Me amo, me adoro. Me encanta, no sé. Es que tenemos que vivirlo para convertirnos en la mujer por que algo. Somos, para algo y por algo, tenemos que vivir todo eso. Y de verdad, si tú vieras o vieras tu pasado y te dieras cuenta de todo lo que has pasado, lo que has vivido, de verdad te aplaudirías por sonríete. todo exactamente. Sí. Apláudete, siéntete orgullosa por todas las cosas que has pasado, todas las piedras que se te han puesto en el camino y aún sigues de pie, ¿no? Sí, es totalmente. Muy importante eso. ¡Eso, mamona! O sea, sí ve el pasado, pero nada más para aplaudirte, porque el pasado, dijiste lo que dijiste, hiciste lo que hiciste, pensaste, lo que sea. Así es. Por algo estás ahorita y es como que hora de... despegar, hacia adelante y siempre ver hacia adelante y demás, ¿no? Así es, pues te debes de sentir súper orgullosa de la mujer que eres y pues en este caso también reconocer a esa niña que siempre que lo vamos a tener, ¿no? Yo siempre he sido una niña. Esa niña interna que siempre vamos a tener. A ver, ese es un punto importante, o sea, podemos tener un niño interno, ¿no? No de embarazo ni nada. No, pero o sea, siempre vamos a ser niños. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Dime. Soy súper niña...
de, no sé, me encanta que me chiquen y demás. O sea, también soy como que... De, salud. De esa parte que salud, también hasta también. Eso... Salud, si eres igual que nosotras. Puedo actuar como con toda la sensualidad del mundo. Pero también hay momentos que hasta me comporto como... Hablo como bebé. Me chiqueo como bebé. Entonces, me gusta, ¿no? O sea, como mis dos partes de adulta sensual. A una bebé que todavía quiere que la papache más, ¿no? Y... Me encanta coleccionar muñecas. O sea, amo coleccionar ¿en muñecas. ¿En serio? Cada eso no sabía de ti. Tengo que comprar una muñeca porque es mi fascinación. ¡Guau! Wow, sí. Eso no sabía. Y me amo encanta. Las cabaspacho. O sea, eso es, me encanta. ¿En serio? Pero princesas, como sea, pero es una necesidad de tener a cada año una muñeca. ¡Guau! Wow. O dos, o tres. O toda mi quincena. O toda mi quincena de muñecas. No, tampoco. ¿Tu amiga, tienes algo así como que te no, diga? No, tengo no tengo algo así, la verdad. Es que ya no. Es muy madura. Creo que amiga, sido ya, muy diferente, sí. Desde niña no me ha gustado, o sea, yo era como, mi mamá me decía que era como marimacha porque me gustaba la parte de fútbol, okay. Me gustaba la parte, no de carrito ni nada, pero me gustaba mucho el deporte, ¿sabes? Okay. Después entré a la parte del baile y me encanta el baile, amo la música. Un día deberíamos bailar, amiga, sí. Un día deberíamos ir a una clase comenten de baile aquí, y grabar. Si quieren, eso está padrísimo, si quieren ahí que vayamos a una clase y ahí les enseñamos. ¿De qué? ¿De comenten ahí de qué les gustaría, estaría padre que les comentaran. Eso está muy bueno, amiga. Sí. Y bueno, pues al final no colecciono nada, pero creo que algo que sí me ha quedado como de niña ahorita a la actualidad es como decir las cosas. Yo siempre okay. He dicho las cosas, ¿sabes? He sido desde sin pelos muy, en la lengua. Sí, o sea, no tan así mala onda ni nada, pero sí de pero una si manera eres sincera. De... Ajá, exactamente. Entonces eso creo que desde niña lo he tenido. Ah. Entonces creo que pues eso ha permanecido. Padre. Eso está padre. Pero de coleccionar eso no. No. Necesito yo sí, hacerlo, soy muy ¿eh? Niña. Pero está padre, o sea, todos tenemos, como dices, nuestro exactamente, niño interno. Exactamente, y tú lo reflejas así, o sea, yo de otra manera, tú cómo reacciona tu niño interno de repente. Comenta ahí cómo reacciona, si lo tienes, si no, pues sácalo, porque de verdad todos tenemos uno. Claro. Y obviamente si tú estás pasando, o si tienes una prima, hermana, tía, o si eres mamá que está pasando por esa etapa, pues ponte sus zapatos. O sea, tú también ya viviste eso, es muy importante uh-huh. ponerse en los zapatos y saber de qué manera a ti te hubiera gustado que se te acercaran tu familia, tu mamá, tus hermanas, y en ese momento pues también poderlas hacer, ¿no? Sí, porque todas hemos pasado por eso y nos sentimos en dichos momentos, etapas, así es. Como que las más incomprendidas. Así es, así es. Y más por la situación hormonal y demás, no quiere decir que los hombres no pasen esas situaciones, también lo pueden pasar, pero no son menos propensos a, sí, ¿no? Sí. Tenemos mil cambios, entonces, entre, como decíamos, entre que quiero ser una niña todavía y jugar con muñecas o jugar con un balón o como sea, y también la parte de, el coqueteo ya de despertarle claro, a alguien, pasiones, ya somos ¿no? adultas, exacto, ya pero, no jugamos con muñecos. Insisto, o sea, bien dicen que antes se pasaba muy lento el tiempo. Pero ahora ya uno crece, ya uno es mujer y que tiene otras responsabilidades, porque a mí me encantaría tener las responsabilidades que tenía de niña. A mí también. Ahora dices, bueno, se me va el tiempo inmensamente rápido. Así o sea, es. Ya pasó el 2022 y estamos a la vuelta de la esquina para terminar. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Ya, ya estamos sé. A nada, entonces... Se pasa muy rápido, entonces por eso tienen que disfrutar cada etapa de su vida, cada año, de verdad, disfrútenlo. Y bueno, pues en este caso, recuerden suscribirse, comenten aquí qué ustedes coleccionan, en este caso aquí nuestra querida Fer colecciona muñecas. Siguen siendo niña como yo. Me encanta, entonces comenta ahí si tú coleccionas algo, puede ser diademas o algo así, ¿no? Que usan los niños, o todavía te pones coletas, ¿por qué no? También. Oye, yo también hago trencitas, ¿eh? Pero sí, hay niños de nuestra edad, yo le digo a todas niñas porque todas somos niñas, pero ya de nuestra edad, que literal se ponen todas sus colitas, sí, o moños, todas se visten, ajá, exacto. Yo en lo personal no soy de moños, no soy de diademas, pero... Yo luego me pongo mis colitas así, para dormir. Ah, sí, la trencita para dormir, o sea, para el cuidado del cabello está y demás. Padre. Ya tiene otro objetivo, amiga. Ya es otro tema más para otro programa. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por ver este programa. Deseamos que les haya gustado. Y bueno, Fer, gracias. Gracias de a ti. Es un placer. Y recuerden suscribirse, comentarse, darle like y nos vemos para la próxima. Bye.